conviven con una gran cantidad de animales, donde la mayoría suelen ser domésticos, como perros, gatos o animales del corral. Estas especies sufren maltrato, es decir, comportamientos que causan dolor innecesario o estrés hacia el animal, debido a la negligencia de cuidados básicos hasta asesinato malicioso. Los casos de maltrato son muchos y los defectos diversos. El mismo puede darse de forma directa como indirecta. Hoy en día el maltrato animal está muy visto, es decir, se está transformando en una problemática social. Por suerte existen personas y o asociaciones quienes cooperan de manera constante para que esto tenga su fin. Hay distintos casos en donde el maltrato animal aparece. Cuando los dueños se van de vacaciones, los abandonan y estos quedan deambulando por las calles sin alimento ni agua. Suelen morir desnutridos o atropellados. En otros casos, los abandonan en montes, ya que los propietarios no están interesados en su tenencia. Muchos cazadores maltratan a sus animales de forma represiva, ya que estos no son útiles. En otros casos, optan por hacerle daño simplemente por su aspecto físico, por burla o por padecer de alguna enfermedad. Todo esto te lo cuenta un integrante de Reprueba. Bueno, mi nombre es Elisa Molinari, estoy en Reprueba hace 4 años. Desarrollo más que nada lo que es hogares de tránsito y soy voluntaria, digamos, para los casos de maltrato. La castración es un proceso muy simple, tanto en machos y hembras. Es una pequeña operación con anestesia total, es un corte muy pequeño que lo que va a hacer es en hembras quitar los ovarios, en machos algunos veterinarios quitan los testículos, otros hacen un pequeño corte en el conducto de los testículos hasta el pene, que digamos ahí neutralizan la función. Y es un proceso que un postoperatorio tiene 3 días, después de 10 días solamente se quitan los puntos y se terminó. ¿Qué nos evita la castración? En machos, que nos marquen las paredes, tanto gatos como perros, por territorio, la agresión, que se muerdan, que se peleen. Castrar es la solución para la sobrepoblación de animales. Tuvimos el agrado de dialogar con esta persona, quien dona sus 24 horas diarias a 60 perros. Soy Silvia Maricel Beltrán, estoy con las dos protectoras trabajando, soy colaboradora. Me llevo bien con las dos, por eso trabajamos en conjunto con las dos. Estoy con caballos y con perros, perro lo que es más, porque en casa tengo más de 70 perros ahora en este momento. El maltrato, chicos, existe en todas las clases sociales. Como el más humilde, como el que más tiene, porque mucha gente le compra un perro, un hijo, un caniche, todo, mientras que el chico es chiquito. Cuando el chico ya se cansa del perro, ya pasa un patio, ya no lo cuidan más, están todos descuidados, cuando o está cieguito o algo, lo tiran y buscan otro perrito. Y el maltrato hay que denunciarlo. Hay una ley, la 14.346, que es contra el maltrato de los animales. Cualquier acto de maltrato que uno vea lo tiene que denunciar. Yo digo que para adoptar un animal la gente tiene que estar, todo el grupo de la familia tiene que estar dispuesto a aceptar el animalito. Mucha gente te dice, ay, encontré este perrito. Te lo traen y creyeron que ya salvaron el mundo. Pero yo ya no, estoy desbordada de animales en casa. Que el que tiene un lugarcito, un patiecito cerrado, un pasillito, algo, le haces una cucha y tenés un lugarcito donde poner un perro hasta curarlo y después lo das en adopción. Porque las chicas se encargan de llevar el alimento, si hay que llevarlo al veterinario se lo llevan. Se necesita lugares de tránsito. Hay que castrar. Al perro macho hay que castrarlo. Si tenés un montón de perros en tu casa, como en mi caso, se los castra y no van a pelear. No son dominantes el perro. El perro castrado no te va a marcar territorio, que mean, hacen pis por todos lados, en una casa. Si hay perras alzadas, no se va a ir atrás de todas esas perras, que eso ocasiona accidentes, que se pierden los animales. Vos tenés un perro castrado y sabés que cuando si pasa una perra y siente dolor, no se va a ir. La castración es una técnica quirúrgica utilizada para retirar los órganos sexuales, tanto del macho como el de la hembra, para que estos no sigan reproduciendo crías. Ayuda a tu animal esterilizándolo. Estás impidiendo un embarazo de mínimo 5 cachorros. Además de ser el método más efectivo, es gratis. Aprovecha.
en adopción, que lamentablemente es un mensaje muy fuerte el del abandono, porque si nosotros no abandonamos hoy cachorros o perros viejos, seguramente el día de mañana nuestros hijos van a aprender a hacer lo mismo. Necesitamos una generación comprometida a la que venga y por lo tanto no somos más que nosotros los que vamos a poder educarlos de esa manera. ¿Por qué defender a los animales? Los animales no pueden expresarse por cuenta propia. Por eso nosotros tenemos que ser su voz. Simplemente tener un poco de tolerancia y respeto, tanto por la vida humana como la no humana. Muchas veces vemos algún caso sobre un maltrato animal y no sabemos qué hacer. Denuncialo, no tengas miedo. Sean la voz de los que no tienen voz. Realizamos este trabajo con la finalidad de colaborar con las distintas asociaciones y protectoras de animales de Reconquista. Para esto, nosotros vamos a llevar a cada escuela de la ciudad de Reconquista, dentro de los cuatro bulevares, esta caja de tamaño similar, para que puedan colaborar de manera voluntaria, con lo posible, para los que no tienen voz.